Ay, no, ahora que lo pienso, yo no estoy haciendo nada productivo con mi vida. ¿Qué se supone que voy a hacer con mi vida? Yo debería estar empezando a ser algo productivo con mi vida. Debería empezar, pues, tal vez, a hacer ejercicio. Sí, es una buena idea. Voy a empezar a hacerlo. Sí, vamos. Es un milagro no encontrar los pares, no encontrar los pares. ¿Qué? ¿Dónde toca usted? Ay, en serio, bájeme la bolsa. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Ay, está caliente, qué asco. Bueno, nos estamos ya yendo en dirección al gimnasio. Vamos aquí con mi hermano. Y con nuestra mascota. Amigos, antes deben de saber que nosotros no vamos a pagar ningún gimnasio porque es que no hay plata para pagar gimnasio. Entonces simplemente vamos a ir al gimnasio que es del barrio, que está por allí cerquita de la estación del Metrocable. Entonces vamos a ver qué tan bueno es. Disculpen un poquito el ruido, la música, el sonido que hay de fondo, pero es que todavía no hay plata tampoco para comprar un micrófono. Entonces relájense que poco a poco vamos consiguiendo las cosas. Bueno, estamos por acá yendo a botar, miren más caca. Vamos por aquí, vamos a botar los desechos de la mascota, porque ya saben que la mascota no puede vivir sin hacer sus necesidades. Uy, amigos, miren, por acá hay un gimnasio. Ay, pero qué gimnasio tan pobre, miren eso. No, ese sí ya se pasa de pobreza. Ya que se supone que vamos a venir a hacer allí nada, absolutamente nada. No podemos, no. Bueno, amigos, ya terminamos de ir a botar la popo de la mascota. Ay, pucha, cuidado. Entonces ahora sí, ya vamos en dirección al gimnasio. Aunque creo que ya está muy tarde y eso debe estar súper realmente lleno. Ay, correa, perra. Esa perra es como bruta. Entonces sí, ya vamos para allá, vamos en dirección allá. Vamos a hacer los ejercicios acá porque ya les mostré que ese gimnasio es como demasiado pobre. Ya está en pobreza extrema, mientras que el que está allá al menos tiene un poquito de pesas y mayor dificultad. Y eso es lo que a nosotros nos gusta, la dificultad. Decirles que nos levantamos demasiado temprano. No, yo traté de despertar a mi hermano temprano para que fuéramos temprano, pero al parecer él no quería. Entonces ¿por qué tienen que pasar las pinches motos justamente cuando estoy hablando? Entonces cuando ya lo desperté ya estaba tarde. Eso es como las 7:30 y pues vamos ahí. Bueno, amigos, ya vamos llegando. Uy, qué ruido, no. Es que yo no entiendo, ahorita estaba todo silencioso antes de que yo llegara. Pero bueno, aquí vamos, ya casi llegamos a el lugar al que vamos a ir a hacer ejercicio. ¿A dónde vamos? Bla, bla, bla. Al gimnasio. ¿A dónde vamos? Bla, bla, bla. Sí. Al gimnasio. Solamente hay una persona de esas. Simplemente nada, no te entiendo. Bueno, amigos, estamos acá ya. Al parecer la otra persona que estaba acá ya se quiso ir. Nos vio y se fue. Entonces tenemos el gimnasio completamente para nosotros solos. Vamos a hacer sentadillas cargando. Miren ese enorme granote. Si lo ven, qué grande ese gran. Menos mal, a mí no me ha salido todavía. Diego, ¿y qué ejercicios vamos a hacer hoy? Pues, según la rutina pues que yo tengo planteada, hoy vamos a hacer abdominales, trabajar la parte del abdomen. ¿Qué y vamos a... Vaya directo al grano, por favor. Vamos a trabajar también un poco de piernas, un poquito de piernas para trabajar las piernas todos los días. Fuerza, fuerza, por mi raza, por mi raza. Por mi raza. ¡Qué bella! Fuerza, fuerza, fuerza. Nosotros ya habíamos intentado esto de hacer ejercicios muchas veces, pero siempre nos daba pereza y lo dejábamos como a las 2 semanas o 3 semanas y así. Entonces la idea es grabar los videos para que nos motivemos a seguirlo subiendo y entonces no se nos olvide que siempre debemos estar publicando estos videos para ustedes. Oh.
alcanza a ver hasta la gente. Este es el rostro de una persona sufriente. Quiere que acabemos abdominales rápido porque ya está cansado. No me pases. Pero yo digo que mejor terminar este set de abdominales para ya dedicarnos a hacer otra cosa. Así estemos cansados. Va a ser más efecto en el músculo. Dele. ¡Flojo! ¡Ay, ay, ya! ¡Flojo! No, todavía le falta... ¡Uy! ¿Qué mensaje tan subliminal? ¿Qué? ¡Tambú! 10 11 12 13 Amigos, estoy pensando seriamente en darme por vencido de todo esto. Realmente ya no lo soporto. No mentiras, hay que seguirla dando, tenemos que darla toda. ¿Qué pasó? ¿Por qué se detuvo? Suba pues. Meditando. Ya me dieron ganas de cagar. Hola. Hola otra vez. Hey. Hola. Él dice que no soy capaz de completar 15 de seguida. Pues ahora le voy a demostrar que yo sí puedo. Ay, 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 déjame meter el pie. Ay, Dios, me atropelló. Ya empezamos mal. 15 de seguidas, ahí va. Una. Dos. Manos en el pecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si pude. Parecía un tomate. ¿Ah? Parecía un tomate. El primero que acabe, gana. Me esperé porque usted ya va a llevar más que yo. Cierto. ¿Sí ven cómo hace trampa? Me lleva más que yo. Pero trago ese pedazo. Una, dos, tres. Una manzana. Una más poco. Vale, una más. Vale, mire todo lo que le falta. Like para una competencia de comida. ¿Te creías la gran cosa porque simplemente ganaste el concurso de comida? Pues ahora vas a ver lo que voy a hacerte a ti. Bueno chicos, decidimos subir la apuesta con las sentadillas. Ya van a ver por qué decimos que subimos la apuesta. Espero que pongan atención porque esto nunca se ha visto ni siquiera entre los atletas de alto rendimiento. Vean, así no se cae, no se cae mucho. ¡Tam! Bien. Bueno amigos, finalmente hemos acabado nuestra rutina de hoy. Este último ejercicio de las sentadillas estaba hecho una miércoles, casi no lo hago, pero lo hice. Y lo acabamos, entonces ya vamos a regresar a desayunar y a descansar. A desayunar porque no hemos desayunado y a descansar porque lo necesitamos. A editar el video para poder subirlo, etc. Entonces amigos, nos vemos la próxima. Debo poner la mano porque no puedo. Nos vemos la próxima amigos, les mando un beso. Bye. Kiss someone, and if tomorrow never comes, we had last night. Do it all again.
do it all again. So bring your friends and tell a friend to be at the last night. Do it all again.